Hola amigos de Receta Tú. Hoy vamos a preparar una deliciosa cazuela de pollo ideal para ocasiones especiales. Pueden acompañarla con pan de ajo o con una ensalada verde. Ingredientes: dos pechugas de pollo deshuesadas y previamente cocinadas con tomillo, orégano, laurel, ajo, cebolla larga y sal, partida en cubos. Dos tazas del caldo en el que se cocinó el pollo. Crema de espárragos, la receta de la crema de espárragos la encuentras en el canal o puedes hacerlo con el sobre que viene ya listo y prepararlo según instrucciones. Un pimentón rojo y un pimentón verde picados y sofritos en mantequilla. Una cebolla cabezona picada finamente, sofrita en mantequilla. Media libra de champiñones partidos en láminas y sofritos con mantequilla, ajo, pimienta y sal. Un tarro de arveja verde. 200 gramos de crema de leche. Aceitunas y puntas de espárragos para decorar. Agregamos a la cazuela el pollo, las dos tazas de caldo de pollo, la crema de espárragos, los champiñones, la cebolla cabezona, los pimentones, mezclamos y llevamos a fuego alto mientras que hierve y luego a fuego medio hasta que tenga la consistencia deseada. En este punto agregamos la arveja y agregamos la crema de leche. Dejamos un poco para decorar cada plato. Mezclamos solamente hasta que se caliente un poco. Retiramos del fuego y queda listo para servir.